¿Qué tal? Bienvenidos una vez más a este su programa Mequetrefe del Deporte. Para nosotros es más que un placer que usted se encuentre en la frecuencia de Shock Radio y en todas las pantallas de Tigo Sport. También a toda mi banda, a mi gente, a mi pueblo de YouTube. Hoy le digo a toda la gente que siempre me dice que no puede escuchar la nota de voz, que mándale desde ya, porque hoy tengo dos temas calientes, uno muy positivo y algo que está aconteciendo con un club muy importante del fútbol panameño que le ha dicho que no a la selección de Panamá. Malo detalle, adelante. Ahora le voy a dar al hombre que acaba de llegar, ha regresado desde desde Alaska. Está acá, señor Miguel Latif, ¿cómo está? Buenas. Buenos días. ¿Me extrañaste? Ahora sí lo vas a decir. Dios mío, pero... O sea, dos días que no puedo vivir sin mí. Miguel, fueron me dos... Me escribió... Miguel, fueron ¿cómo dos... ¿Cómo estás? ¿Te pasa algo? Estoy preocupado por ti. O sea, estamos literal en el corazón de Forsyth. Julia, ajá. Luca y yo a un lado. ¿Qué les puedo decir? ¿Qué les puedo decir? Dios mío. No puede vivir sin nosotros. Yo también te quiero, Forsyth, tranquilo. Bueno, Miguel. Ayer te vi que era tanto lo que me extrañabas que inclusive tenías una bufanda del Madrid. Al revés, pero la tenías. Me la tenían. Y al revés, por su sentido. Primero, usted está en zona multicolor, güey, vivo con eso, señor Miguel Latif. ¿Qué zona? Multicolor. Este es un canal cristiano y aceptamos a todos. Eso. No, siempre. Yo siempre tengo tema. Siempre. Este suéter me lo regalaron. Sí. Precisamente, no soy de usar muchos colores así, tú sabes que yo soy más bien básico, pero. Vi que me quedaba bien, yo sabes qué, vamos a utilizarlo y ahí lo tengo sin problema. Señor Miguel Latif, noticia rápida, ayer jugó su equipo, jugó el Gran Real Madrid. ¿Y por qué son rápidas? Porque hay que profundizar en esto. No, que hay que profundizar, ¿qué, brother? Se salvaron con el Manchester ¿cómo? City. ¿Cómo? O sea, Forsyth piensa que el Madrid es el Manchester United. O sea, vamos a respetarlo. Ayer el mejor partido de esta llave de Champions se jugó. El más laureado, el que más Champions tiene, el Real Madrid. Ayer recibía en el emblemático Santiago Bernabéu al Manchester City de Pep Guardiola. Partidazo. 6 goles. 3 goles para cada uno. La verdad, si a usted le gusta el fútbol, ayer era un partido que sin importar a qué equipo usted le fuera, lo iba a disfrutar. Por allí tuvimos al City empezando, minuto 2, con gol de Bernardo Silva, se ponía por delante y rápidamente la respuesta del único equipo que lo puede hacer, el Real Madrid, por medio de Eduardo Camavinga, termina siendo un autogol y luego Rodrigo Goes, el brasileño, que aparentemente tiene un idilio con la Champions, asistencia de mi niño Vinicius y se ponía 2-1. Vuelve el City, le da la vuelta, empata y se pone 3-2. Ya tú, este es el resumen. Wow. Este resumen parece la película. Wow. Este resumen es que parece tantos goles. Este resumen parece la película de Ben Hur. Tú te puedes imaginar si hubiesen ganado. Brother, ya, empate, 3-3. 3-3. Pim, pam, pum. Y nada está dicho, la llave abierta. Ah, si fuese el Man U, aquí estuvieras tirando fuego artificial en un gran hecho del edificio. Déjame vivir. Permíteme mi emoción. Miguel, dos cosas. El partido quedó empate. 3-3. Y saben que están fritos. ¿Cómo? Sí, y ustedes pueden prácticamente... Cuidado, yo les recomendaría que ni siquiera fueran a jugar. Lleven al Castillo. ¿Tú piensas que esto es el Manchester United? Yo siempre pienso de que la cosa hay que hacer, hay que ahorrar dinero, hay que cuidar con el ambiente. No. Y yo les recomendaría a ti que no fueran. Producción no está regañando. ¿Qué dice? Porque dice que era Mirmurillo. Y nosotros iniciamos con la Champions. Pero estamos en vivo. Vamos a meter en partido. Ok. Al final, Madrid empata 3-3 con el City. En el otro partido, Arsenal también recibió al Bayern 2-2. Partidazo también. Y hoy lo que se espera es un cementerio. Porque los dos mejores partidos de esta llave se jugaron ayer. Pero Forsyth, hay una información que hoy Mequetrefes ha sacado a la luz y todo el mundo... Está contento Michael Amir Murillo, Gilberto. Michael Amir Murillo, ¿qué tú piensas? Michael Amir Murillo entró en la convocatoria.
para partido de Europa. Después que se decía que como que no llegaba. Sí, me parece una buena noticia. Al final, para todo lo que se dice y para la selección, sobre todo de Panamá, hoy inicia ese proceso. Ya no puedo decir recuperación porque si él está en una convocatoria... Está totalmente. Indica que está recuperado. Okay. De ahí para adelante hay que ver cómo él va a responder en cancha. ¿Piensas tú que sería titular hoy? No, yo pienso que ni siquiera que va a jugar hoy. Ah, ok. Yo pienso que ni siquiera va a jugar hoy porque creo que debe ser algo progresivo. Un partido por la clasificación contra el Benfica se va a jugar en altísimo nivel y sería arriesgar el proceso de Michael Amir Murillo a tirarlo en este partido. Yo lo que creo es que, evidentemente, porque la plantilla está muy corta, tiene muchas lesiones, y si ya él tiene, ¿cómo se dice?, el estado óptimo de para jugar. Tiene, como quien dice, la alta médica, pero no el alta competitiva. Claro, entonces okay. Yo considero de que la verdadera recuperación de Michael Amir Murillo se ve en el terreno, en okay. un partido, pero los doctores ya dicen, hey, él, todo lo que él tiene, ya nosotros no podemos hacer nada, ahora tiene que ir algo progresivo. Sería muy arriesgado ponerlo en cancha. Ponerlo en cancha. Ojalá no pase, porque viendo mis intereses, que no son los mismos del Olympique de Marsella, yo quiero que Michael Amir Murillo esté en Copa América. Exacto. Lo cual es la noticia que me alegra, porque ya tener el alta médica indica que próximamente ya puede ver partido Bebe Minuto. ¿Qué nos dice esta convocatoria de Michael Amir Murillo para los, ojo, esto es para los planes de Panamá? Aquí no estamos hablando de la Olympique de Marsella, sí es importante dentro de, ese, de esa recuperación y demás, pero para los planes de Panamá, ¿qué indica esto? ¿Este es el inicio de que podamos tener a Michael Amir Murillo para Copa América Forsyth? Claro, porque evidentemente es como el milagro de Michael Amir Murillo, hay que decirlo así, porque se decía que ya se perdía la temporada, por ende, ya estábamos con el abaco, que si llegaba o no a Copa América, que si llegaba con algunos partidos, no sé qué. Pero el hecho de que ya le esté en una convocatoria, quiere decir que es un hombre recuperado. Ahora lo que hay que ver es el ritmo, el fútbol a nivel de competencia. Y yo espero, a menos que el Olympique tenga una información muy diferente a la que yo tenga y hayan visto a nivel de terreno a Michael Amir Murillo y ahí como sorpresa lo van a tirar, pero yo lo que he visto es que hoy él está, por si acaso, una extrema emergencia, okay. Tener a Michael Amir Murillo allá. Bueno, ahí está. Lo importante es que ya tenemos al corcel, a Michael Amir Murillo, entrando en una convocatoria del Olympique de Marsella. Entra en convocatoria europea, importante no, eso. No, sí, es que no solamente es que en la liga, exacto. Sino en la convocatoria para enfrentar mañana al Benfica. Exacto. Mañana al Benfica en esta Europa League, y que ojalá se le dé todo a este equipo del Olympique Marsella. La persona más feliz ahora mismo con la vuelta de Michael Murillo, ¿quién es? Thomas Christiansen. No es que Thomas Christiansen. A ver si adivina, tiene dos oportunidades más. ¿Quién es la persona más feliz? ¿Puedo utilizar mi comodín del público? Puedes utilizar, ¿sí?, tu comodín del público. Quiero mi comodín del público. Manden sus mensajes porque quiero mi comodín del público. Ya perdí una oportunidad. Sí, te quedan dos. Dije que era Thomas Christiansen. No es Thomas Christiansen. Usted dice que no. Thomas Christiansen está en el grupo. Pero no es el más feliz. Ay. El más feliz. El más feliz. Claro. Okay. Es fácil. No hay pistas. No, claro que no. No hay pistas. Está fácil. Si tú estuvieras pendiente a la carrera de Michael Amir Murillo, yo creo que ya la gente lo sabe. ¿Quién hoy por hoy es la persona más feliz de la vuelta de Michael Amir Murillo? Alguien que realmente su trabajo se lo va a agradecer. Eso fue una pista lo que te acabo de dar. Una pista. Dime que no sabes, Miguel, y ya perdiste el concurso. No, pero yo quiero utilizar mi comodín del público. Que la gente, pues, que responda. Que la gente pueda decir. Tú también vienes con una trivia toda extraña. La gente puede mandar su nota de voz. ¿Quién es más feliz por la vuelta de Michael Amir Murillo? O sea, el CM, la Liga Francesa. ¿Ya? Comenzó. Pero tú no podías esperar.
Ya. Forza, de una vez. Contigo no podemos tener ningún tipo de dinámica. No, el CM de la Liga Francesa, así que... Lo primero que hizo... No, y el de la Olimpia Lyon. Claro, lo primero que hicieron que fue... Michael Amir Murillo. Potéalo, está de vuelta. Es que el CM de la Olimpia Lyon lo puedo entender. Es parte del trabajo, está pendiente del equipo. Pero el de la Liga Francesa... teniendo a Mbappé y a todos los jugadores, todo es Michael Amir Murillo. Inclusive hasta tiraba poses la Liga Francesa recordando a Michael Amir Murillo. Imagínate cuando se lo extrañaban, que entró en la convocatoria. Ya van 5 Twitter y 2 posts de Michael Amir Murillo. El hombre está que no se aguanta. Así que es la persona más feliz. Pero para nosotros los panameños, que él esté en la convocatoria, habla, primero, no creo, y usted me corrige, que ningún equipo responsable en el mundo va a tener dentro de su fila un jugador lesionado. Exacto, o sea, no va a arriesgarlo de una manera exacta. Sobre todo porque es bien costosa, y aquí hay operaciones y todo. El tiempo que pasó Michael incluida. Para recuperar, operación, etcétera. Acuérdate que hubo una operación, todo esto pasó desde enero. Uh-huh. Si lo meten en la convocatoria, quiere decir que él está médicamente óptimo. Tiene la alta médica. Lo que falta es la parte deportiva, que no hemos visto ningún partido y obviamente hay que ver. Yo prefiero, ¿cómo se llama? Gasset. Ajá. Que no lo fuerce, que no lo empuje, que lo tome con calma. Pero él no es como Gattuso, que Gattuso celebra pegándole y demás. No. Que lo tome con calma. Ya le había adelantado de la semana pasada de que sí lo iba a convocar. Ya lo estaba viendo, de que estaba haciendo cosas, haciendo fútbol sin contacto. Pero, por favor, cógelo con calma porque mi interés, y yo imagino que el de la mayoría que nos están sintonizando, Copa. Es que llegue a Copa América en óptima condición. Así es. Entonces, podemos decir que ha iniciado oficialmente el día de hoy la vuelta de Michael Amir Murillo con el objetivo Copa América. Es oficial. Así que... Toda ya. Esta información, ¿dónde está Forzai? Es Mequetrefe del Deporte. Usted vaya al Instagram, Mequetrefe del Deporte. Vaya al Instagram, Mequetrefe del Deporte. Ahí puede participar y estar con toda la información a través de Mequetrefe del Deporte. Vamos a ver, esperemos que le vaya bien al Olympique de Marsella, porque también esa fue la sensación que también quiero, que tengamos un panameño que esté de vuelta a la Champions League. Para mí es el más cercano que puede lograr eso, ¿no? Sí, Michael. Hoy por hoy es el más cercano. El más cercano. Dependerá qué sucede con José Coto Córdoba en el futuro mercado. Qué pueda pasar con Coco en el futuro mercado también. Aunque renovó con Houston Dynamo, esto no quita posibilidades de que pueda salir al viejo continente. Así que habrá que esperar a ver qué sucede. Yo pienso que el que más cercano lo tiene ahorita es Michael Amir Murillo. En eso no tenemos duda. Así que esperemos que le vaya muy bien a Michael, al Olympique de Marsella, y que no recaiga en ninguna lesión. Dios primero, y lo tengamos para Copa América, porque lo que se viene va a ser difícil. No, y sumamente necesario, ¿no? Con todo lo que vimos en los últimos partidos y entendiendo que los rivales que vamos a tener son importantes de peso, y como no hemos puesto el reto de tener una mejor participación en esta Copa América que la que tuvimos la última, la Centenario, Michael Amir Murillo es parte vital, importante. Seguimos en búsqueda de, obviamente, de fortalecer. Vamos a tener entrevistas también con varios jugadores porque esa es la misión. Para mí, yo no sé si también para ti, el jugador creo que el que lleva la bandera hoy por hoy en Panamá, Michael Amir Murillo. Sí. Michael Amir Murillo, aunque no es el más mediático, ¿Quién sería el más mediático? ¿Coco? El más mediático por lejos es Coco. Pero la batuta de ese jugador insignia, claro. El que representa con mayor nivel, etcétera, es Michael Amir Murillo. Sí. Claro. Así que está a la vuelta de Michael Amir Murillo, la selección de Panamá lo recibe con mucha alegría, y aquí en adelante lo que sigue es salsa. ¡It's back! ¡Volvió! ¡Ay, qué felicidad! Michael, mantente sano, cuídenmelo allá en el Olympique de Marsella, y aquí lo queremos para Copa América. Sí. Bueno, señor Miguel, en una información que hoy se ha dado en el día de mañana, en la mañana del día de hoy. De hoy. Nos ha cambiado el guión todo. Claro. Es que la información llega y nosotros responsablemente tenemos que ir a pasársela a ustedes, a comunicarles. Ok. Vamos ¿Qué sucedió? Vamos paso a paso, señor Miguel. Es de varias etapas. Sí, hay que echar la cosa a varias etapas para que la gente lo pueda ir comprendiendo. Ok. Paso 1.
hay una selección que está entrenando. ¿Cuál es la selección que está entrenando, señor Miguel Latif? Tengo entendido que está una sub-20. Es una sub-20. Entrenando. Okay. ¿Puedo decir el lugar también? Sí, sí, puede decir, claro. En el Cosa Sport Plaza. Yes. Está al mando del profesor, su segundo negro lindo de Colón. Favorito. Claro. Favorito, Jorge Deli Valdés. Claro. Pero a mí me comentaron que alguien estaba también allí como dándose su vuelta y apoyando. Claro, Tomás Christiansen. Ah, ayer Leo lo defendió, dice, lo que dice que Christiansen no está trabajando es porque no van a los entrenamientos. Porque, ¡oh! Ese, sí, ese le dio, sí, duro. Sí, 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 radical. Radical. Porque dice, yo que estoy yendo al entrenamiento. Yo lo veo. Yo veo al profesor Tomás Christiansen o veo a algún representante del cuerpo técnico, lo cual habla de que hay una unificación del trabajo, okay, técnico-táctico con los jugadores, la sub-20. Uh-huh. ¿Para qué está compitiendo esta sub-20, señor Miguelito? Viene el campeonato sub-20 de CONCACAF. Claro. ¿Verdad? Adicional, próximo tenemos el Maurice Rebelo, que va a una sub-23, sí, pero muchos jugadores de esta sub-20 formarían parte de ese equipo. Importante esa parte. Adicional, también por allí vienen unos amistosos que podría estar también jugadores de esta selección viendo minutos. O sea que Panamá tiene diferentes torneos o competencias en las cuales estará este equipo sub-20. Estoy en razón. No, no, vamos. Poco a poco. Ese sería el punto 2. Claro. Ok, punto 2. Tenemos que ir al Mundial, se va a jugar en Guanajuato. Los mequetrefes queremos ir por allá. Queremos ir a Guanajuato, conocer las momias de Guanajuato, allá en México. Exacto. Vamos ahorita, este es el punto, ya dimos el punto 1. Ok. Que era, están entrenando, la selección, Jorge, Tomás. Punto 2, ¿para qué entrenan? Claro. Ahora vamos al punto 3. Ok. Hay partidos amistosos, porque evidentemente, usted lo sabe, hay que ver amistosos para ver el equipo en cancha. Es muy bonito entrenar, es muy bonito estar haciendo la cosa, pero queremos ver algunos partidos. No, no pasé como le pasó a Waterman con los peruanos, que en el entrenamiento ya decían que era malo. Bueno, ese es un tema hoy. Hoy vienen grandes cosas para Waterman. Paso siguiente, el equipo va a buscar amistosos y hay una gira en Medellín, Colombia. Ya yo creo que está entrando ya varios pasos, ya estamos entrando como en ¿este sería cuál zona? ¿Culiquitaca? Sí, sí, sí. Zona Culiquitaca. Tiembla. Okay. Sí, sí, sí. Hay un partido en Medellín. ¿Es uno o son varios? Es una gira en Medellín. Es una gira. A buscar okay. partido, lo cual okay. es lo correcto. Pero un equipo, señor Miguel Latif. ¿Qué pasó? En la noticia, un equipo de allá de Medellín. No, no, de Panamá. ¿Cómo? Forse me está diciendo que es una gira en Medellín. Es un equipo de Panamá. De Panamá. Pero no es la selección la que va. Es la selección, pero un equipo en Ajá. Panamá ha dicho, deténganse. Si saben contar, no cuenten con mis jugadores. ¿Cómo? No cuenten con mis jugadores porque no es fecha FIFA y mi equipo aguanta, tiene prioridades. Espera, Forsyth. Yo recuerdo Ajá. hace algunos meses sí. un equipo que también no quiso que un jugador fuese precisamente por el tema de que no era fecha FIFA. Sí, sí. Bueno, luego después el jugador se lesionó. Claro. Pero el jugador no fue en ese momento porque era fecha FIFA. Sí. ¿Qué equipo era ese en esa vez? En ese momento fue Plaza Amador. Ah, ok. Muy bien, muy bien. Yo supongo que es otro equipo el que está ahorita con el tema de que no es fecha FIFA y mi hermano está en otros temas, la Liga, Liga Pro, etc. Es otro equipo, entonces. Ok. La información que nace de una fuente importante, ahí estuvo amigo Leo y obviamente lo puede ver ya en el Instagram de Mequetrefe del Deporte, se informa de que el equipo que no ha dado el permiso, porque su prioridad es el torneo local, creen de que son los que más aportan a esta selección y que ceder esa cantidad de jugadores a esa gira de Medellín afecta directamente sus planes de conseguir un título en la LPF, el club es... ¿Es un club del este o del oeste? Del este. ¿Del Tauro? No.
es reincidente. Vuelve a ser el Plaza Amador. Oh. Ha dicho, está bien los entrenamientos, estamos chévere, con Panamá. Chévere todo. Pero realmente. Que te me lo lleves. Que te lleves tanto tiempo a jugadores, afecta el proyecto Plaza Amador. Oh. Ahora aquí es donde entra el debate. Porque yo lo conozco a usted, y usted, sí, yo lo conozco. Usted va a tirar para Panamá, usted va a decir, qué mal Plaza Amador. Qué mal Plaza, pero también hay que recordar de que Plaza Amador tiene un proyecto exacto de Plaza Amador. No es la selección. Porque muy bien a la selección, pues llévate todos los jugadores. Y si eso desnivela, descompensa el proyecto Plaza Amador, entonces ¿quién sale en defensa de Plaza Amador? Ninguno, ninguno. ¿Qué pasa? Plaza Amador tiene todo el derecho de realizar eso. Esto porque no es fecha FIFA, Forsyth. Claro. O sea, no es fecha FIFA. Eso es lo que hay que comprender. Desde el punto uno tenemos que tener eso en cuenta. No es fecha FIFA. Aquí entra otro punto. Supongamos que durante esta gira, creo que tanto en PRON como en la LPF, Plaza Amador, en LPF es líder, en PRON va muy bien. ¿Qué pasa si Plaza pierde su posición? Por tener tantos jugadores, puede resentirse el equipo por no contar con estos jugadores que están siendo figuras y están siendo importantes dentro del equipo. ¿Qué pasaría? El fanático placino se molestaría e inclusive diría, ¿para qué prestamos a nuestros jugadores si no es fecha FIFA? Claro. Entonces ya estaría el tema de una fricción entre el fanático y el club. Claro. La selección haría, se limpiaría las manos. Yo no tengo nada que ver, Forsyth. Sí, sí. Se limpiaría las manos. Yo soy el que menos tengo que defender a Plaza Amador. Oye. ¿Ah? No. Estamos hablando de Plaza Amador. No, espérate acá. Yo soy el que menos Yo quiero entenderte para qué sacas esa bufanda. No, para aclarar. Yo soy el que menos voy a defender a Plaza Amador. Pero yo puedo entender. Tiene la razón ahorita. El Plaza Amador tiene que ver con Plaza Amador. Sí. El Plaza Amador tiene que ver con Plaza Amador. Entonces, lejos de ver aquí como el gran villano, y aclaro, usted puede opinar diferente a lo que sí, yo hablo. Claro. Lejos de ver a Plaza Amador como un villano, también hay que respetar el proyecto de Plaza Amador que está trabajando con jóvenes talentos, dándole la oportunidad en el equipo, pero esto bueno que hace Plaza Amador no puede jugar en contra. Yo puedo entender que hay partidos donde tú haces el tipo de negociación con el club, pero a veces el Plaza tiene que buscar por sus intereses. Yo pregunto, Gilberto. Porque yo te pongo un problema. Si tú quieres un partido ahorita amistoso, que no es fecha FIFA, y tú dices, Houston Dynamo, mándame a Coco Carraquilla. ¿Alguien aquí va a criticar a Houston Dynamo? Nadie lo va a criticar. Ah, pero como es Plaza, hay que darle palo. Hay que darle palo. Pero es que precisamente te iba a preguntar eso. Al final, ¿quién es el que le paga al jugador? Plaza Amador. Claro. Plaza Amador. Si se lesiona el jugador, ¿quién tiene que ver con la lesión? Plaza Amador. Claro. Entonces, yo entiendo a Plaza de que hoy por hoy está siendo el club que en categorías inferiores está aportando la mayor cantidad de jugadores. Eso habla muy bien del trabajo que realizan con su talento juvenil. Habla muy bien, pero también yo debo entender que Plaza en algún punto debe ser mezquino quizás con este tema de que siempre te lo brindo, sea fecha FIFA o no, pero ahorita yo tengo que ver porque estamos en un punto importante del torneo, Forsyth. Estamos casi a cierre, en la última recta. Y que si no se realizan las cosas bien, tú sabes que ya cuando entramos en esta zona, el tiembla-tiembla, el culiquitaca, si no haces las cosas bien, te quedas sin nada. Y Plaza Amador está llamado en el EPF a ser campeón, en PRON a hacer un gran torneo, inclusive también a ser campeón. O sea que yo entiendo a Plaza Amador. La verdad, yo lo entiendo y lo respeto. Tienen todo el derecho de realizarlo. Ahora, que usted piense diferente, que la proyección de los jugadores juveniles, que es una buena vitrina, irse a esta gira en Colombia, etcétera. Pero no será la última. Vendrán más giras. Así que ahí en los comentarios lo vamos a escuchar, vamos a analizar todo lo que pasa. Hay que estar y darle cariño a lo que es nuestro fútbol. Vamos a estar muy pendientes a las cosas que pasan en el fútbol. Recuerden que ahora estamos en el canal de nuestro fútbol. Y esta semana, este fin de semana, se va a jugar el derbi de la gran
chorrera. Sí, ayer nos reclamaron de que no, ustedes son San Francisco, que trajeron jugador de San Francisco. Ah, sí, ¿quién fue el que se puso en eso? No, después yo te digo el nombre. Hoy, en ese gran derby, que es un partido que está, yo no sé, pero este partido es especial porque es San Francisco el que va de primero. Y dice Kai, cuidado. Hoy tenemos a un gran jugador del Kai con una excelente temporada. Y yo quiero saber qué es lo que trae el Kai. Aquí tenemos a Lipo, sí. Ávila, goleador, emblema y gran jugador del CAI. ¿Qué tal? ¿Cómo está Lipo? ¿Cómo nos escuchas bien? Me ha encantado estar acá con ustedes. Y como tú lo mencionas, en fin de semana se va a jugar un partido importante, un derby y nada. Con ganas de que se llegue el viernes y dar un buen espectáculo para todo el público. Yo quiero arrancar con la primera pregunta. Ya tienes varias temporadas con el CAI. Estás escribiendo la historia del CAI. Eres uno de los que está llevándose esa estafeta del nuevo poderoso. Eso no le gusta a mucha gente. Para ti se hace especial este partido San Francisco-CAI. Sí, por supuesto. Creo que para mí es sumamente especial el partido, más que para cualquier otro jugador. Para mí es súper especial. Fui formado en San Francisco, para nadie es un secreto, salí al interior de San Francisco. Lastimosamente no logré asentarme en el primer equipo, tuve que dar un paso al costado y ahora estoy en CAI. Y por supuesto que es un partido especial, un partido que obviamente que tiene muchos sentimientos encontrados para mí personalmente. Y nada, siempre tratar de brindar lo mejor para mi club, tratar de llevar a mi equipo a conseguir el objetivo y este viernes no va a ser la excepción. Voy a tratar de darlo todo, como salgo en cada partido, y tratar de llevar al equipo a conseguir 3 puntos y ir escalando la tabla, que sabemos que este torneo no hemos tenido nuestro mejor desempeño y por eso creo que hoy estamos en la posición que estamos. Pero el último partido creo que fue importante para nosotros, retomamos mucho lo que fue la confianza en la parte de arriba. Creo que eso nos llenó mucho y llegamos en buen momento al derbi. Así es. Buen día, Lipo. ¿Qué tal? Un abrazo. Otra vez conversando contigo. Encantado, la verdad. Varias veces he tenido a Lipo en Rincón. Lipo, partido importantísimo, como lo has dicho, es el derbi. Obviamente en ti tiene un toque especial. Perteneciste a la institución a la cual te enfrentas, respetas mucho eso, ha surgido de una manera increíble en CAI, ya para muchos tú estás en ese podio en el cual literalmente eres un jugador por encima del techo del EPF. Muchos de tus compañeros han salido, se habló un poco de una posible salida para ti, la cual no se termina concretando, pero sé que para culmine el torneo obviamente estará ese punto. Hoy por hoy, avanzas como goleador del torneo. ¿Dónde cambió eso para Lipo de ser un jugador? Porque antes eras muy asistidor, ¿verdad? Muy encarador. Y en el torneo pasado y en este se ha visto una faceta goleadora tipo Lipo Ávila, 9 de área. ¿De dónde salió eso, Lipo? Cuéntame un poco. Sí, bueno, como lo menciona, fue mi paso en Veragua con el técnico español Isaac Gobé. Él me decía que era un jugador muy completo, que tenía que tratar de pisar más área, tenía que volver muy importante para el Veragua en su momento. Y ahí inicia, creo que, la faceta goleadora, el hambre que hoy me caracteriza por el gol, por tratar de ayudar al equipo siempre, por supuesto. Ahí inicia, una vez llego al CAI, por eso, por la cantidad de goles que marqué como Veragua en su momento. Y no podía hacer menos. Llego al CAI, el primer torneo que llego fui el máximo goleador del equipo. En el segundo torneo creo que también termino siendo el máximo goleador del equipo, en el primer título de Franklin Narváez. Y nada, eso por ahí fue un cambio personal. Me mentalicé en al final el fútbol panameño lo mira mucho por los números y traté de mejorar eso, o sea, traté de que al final de cada temporada ponerme meta
y al final de cada temporada tratar de llegar con una cifra importante de goles para mí en lo personal y por supuesto que ayudarán siempre a conseguir objetivos en grupo, ¿no? Me encanta porque obviamente hablas de un proceso y el proceso te está ayudando y siempre estar atento a cada uno de los consejos que te ayuda a desarrollar como jugador. Yo quiero hablar un poco también de la institución CAI, porque no es casualidad, no es de suerte, no es que te viene en el refresco, el líquido gratis, no. O sea, que salir tres veces campeón del fútbol panameño habla de que la institución está haciendo un trabajo. ¿Qué hace especial la institución CAI para obviamente ir cosechando todos estos triunfos que hemos visto? Sí, como tú mencionas, es un trabajo en conjunto. Desde la junta directiva hasta el utilero, creo que todos han sido importantes en cada momento, en cada título que hemos ganado. Ahora no le damos el valor que creo que merece estos tres títulos, porque si bien es cierto, en el país solamente había un tricampeón, que era el Árabe Unido, por ahí en 2002, 2001, si no me equivoco. Ahora nosotros los conseguimos, y de qué manera, creo que dominamos la liga durante dos años y medio, por ahí fuimos un claro dominante de nuestro fútbol. Nos encontramos con una idea súper super fresca, nueva, por parte del profesor Franklin. Y nada, el CAI es una institución que se caracteriza por ser ganadora. Desde el día uno que tú llegas a firmar tu contrato, ellos de una vez te inculcan de que tú llegas al CAI a ser campeón. Es lo primero que te dicen: vienes al CAI, necesitamos ser campeón, torneo a torneo. Y creo que por ahí pasa el éxito de este equipo, que desde que llega siempre tratan de que el jugador tenga mentalidad ganadora. El club en sus categorías inferiores, creo que en la última semana estuvieron jugando un torneo en Argentina, donde le fue muy bien. Y creo que a partir de ahí, a partir de las bases, hacia arriba, como se dice, al equipo profesional, viene el éxito de este equipo. Se preocupa mucho por que el jugador esté lo más cómodo posible. Su junta directiva es una junta directiva muy, muy cercana al jugador, y creo que eso hace sentir muy, muy cómodo al jugador. Y si tú tienes al futbolista panameño cómodo, te va a rendir en la cancha, te va a dar buenos dividendos, te va a dar resultados. Y creo que el CAI lo ha hecho de esa manera, y ahí están los títulos, ¿no? Los números hablan por sí solos. Qué bien, excelente, Lipo. Lipo, aprovecho. Este viernes, como ya lo indicamos, derbi de la Chorrera, partidazo. Pero algo ha cambiado. Normalmente CAI llegaba a este partido como el líder. Hoy en día no es que estén descolgados, porque la diferencia de puntos es 5. Pueden, sacando una victoria, recortar lo suficiente para meterse en puestos de playoff. Pero hemos visto un cambio en la conferencia oeste para este torneo, en el cual la competencia está mucho más fuerte, hay una presión sobre ustedes que ejerce equipos como Herrera, Umesid, el propio San Francisco. ¿Se podrá mantener la hegemonía de CAI, uno, sobre los derbis chorreranos, y dos, sobre la conferencia oeste? Hablamos del tricampeón del fútbol panameño, Lipo. Sí, por supuesto. Como lo mencioné, creo que es muy complicado ganar tantos títulos seguidos, mantener una sola línea ascendente. Creo que nosotros lo logramos de buena manera. Salieron jugadores que para mí no creo que eran súper importantes. Llegaron jugadores importantes también a la institución. Por ahí el tiempo de adaptación de los jugadores era muy corto, y hemos tratado de que los jugadores que se han sumado a la plantilla entren en la línea que ya tenía el equipo base, ¿no? Sabíamos que este torneo iba a ser sumamente complicado, porque los equipos se habían reforzado, todos quieren ganarle al campeón, todos se preparan para jugar con el campeón. Como tú lo mencionas, San Francisco ahora está pasando un gran momento. San Francisco está viviendo, creo que, uno de sus mejores momentos en los últimos 4 años, 5 años. Están de líder en la conferencia de prensa. Eso habla de que el viernes va a ser un partido muy complicado, un partido muy difícil, donde nosotros tenemos que salir a proponer. El equipo se encuentra muy bien, el equipo ha trabajado la semana de buena manera, sabiendo de que vamos a afrontar un partido totalmente diferente al primer derbi de
de la temporada, donde ellos llegan muy, con mucha confianza, donde ellos llegan con un equipo que le ha respondido al propietario de buena forma. Y nosotros tenemos que salir a proponer, a hacer el fútbol que nos caracteriza, que nos ha llevado a conseguir cosas importantes. Y nada, tenemos que remontar la temporada. Hoy en día no estamos en puesto de clasificación, y para mí es un secreto de que Calle está obligado a siempre estar en el 1-2 de la conferencia. Bueno, ya saben, este partido va a haber mucha presión realmente, y eso me gusta, que en este fútbol se vea de esto un gran derbi de la Chorrera, fútbol donde se vive de forma diferente, todo va a ver el partido. Gracias, Lipo, por estar con nosotros. Nosotros vamos a una pausa y a continuar con más información aquí en Mequetrefe del Deporte. En breve regresamos con más de Mequetrefes del Deporte Radio. Check. Willy. Willy alcalde, para la city. Willy alcalde, el cambio para la city, pa' que la bella también viva pretty. Willy. Y se suma Casis, decora mi gente, está el cambio pa' ti. El cambio pa' toda la city. La city pa' Cora, Juan Diego Gonzalillo, sumando comercio y cultura, Frencillo. A cambiar la ciudad, con Willy Casis vamos a mejorar. Willy y Casis, el cambio pa' los 26 corregimientos de la city. Rómulo, presidente. Anuncio político pagado por Cambio Democrático. Dale, check. Willy. Willy alcalde. Para la city. Willy alcalde. El cambio para la city, pa' que la bella también viva perrito. Willy. Y se suma Casis, decora mi gente, está el cambio pa' ti. El cambio pa' toda la city. La city pa' Cora, Juan Diego Gonzalillo, sumando comercio y cultura, Frencillo. A cambiar la ciudad, con Willy Casis vamos a mejorar. Willy, alcalde, Casis, vicealcalde. Anuncio político pagado por Guillermo Bermúdez. Nunca estuve a favor de ese contrato. Soy un político diferente que piensa en la gente. Les prometo que yo no voy a robar. Este show ya te lo conoces. Mejor ven al FAE Panamá. 20 años con lo mejor del teatro y la danza del mundo. Del 16 al 21 de abril. El Festival Internacional de Artes Escénicas. Consigue tus boletos en tustiquetes.com. En el FAE si vas a pasarla bien. Invita Fundación FAE y esta emisora. Estamos de vuelta con Mequetrefes del Deporte Radio. Gracias a todos los que nos escuchan y nos ven a través de Shock Radio y Tigo Sport. Para nosotros más que un placer que usted nos acompañe en este programa. Toda la gente, también hay mucha información que está pasando a través de todas las redes sociales, señor Miguel Latif. Así es, ya yo me estoy poniendo en modo, voy en mi carrito, voy rico, porque hoy es miércoles, Forzai. Sí. Y los miércoles... Miércoles sobre ruedas sería. Sobre ruedas. Sí. Hoy es miércoles de Fórmula 1. ¿Qué nombre le ponemos? Le ponemos un miércoles. Me gustaría que el pueblo, porque este canal es del pueblo, que nos diga cuál sería el mejor nombre para estos miércoles. Miércoles con Paola. Con Paola. A los Pit, ¿cómo estás, Paola?
Bienvenida a Mequetrefe del Deporte. Emocionada por nuevamente otro miércoles estar aquí con ustedes y hablar de lo que más me encanta, la Fórmula 1. Yo creo que le podríamos llamar miércoles Racing, porque sí, venimos a hablar de Fórmula 1, también un poquito hablar de lo que va a pasar aquí en Panamá, de lo que viene para el autódromo, así que definitivamente enfocamos todo lo que tiene que ver con el deporte motor, tanto internacional como nacional. Y bueno, este fin de semana tuvimos el Gran Premio de Japón, en el que nuevamente Max Verstappen fue victorioso esta carrera junto a su compañero Sergio Checo Pérez y en tercer lugar a Carlos Sainz. Yo creo que este fin de semana no estuvimos extrañados nuevamente de lo que pasó este fin de semana. Yo creo que más estuvimos extrañados de Australia, de no tener a Max Verstappen en esa primera posición, que definitivamente no fue culpa del piloto neerlandés, fue un desperfecto que tuvo en el auto, pero enhorabuena por el equipo Red Bull en tener su tercer doblete esta temporada. Hemos tenido, acuérdense que 4 carreras, 3 de ellas, de esas carreras hemos tenido a los 2 pilotos en las mismas posiciones y a Carlos Sainz, que yo creo que es el piloto actualmente, el piloto de la temporada, hasta donde vamos, es el piloto de la temporada. No sé qué ustedes opinan, chicos, de rendimiento del español. Bueno, a los pits, usted me ha dicho que tengo que esperar hasta el 2025. Para que esto se pueda emparejar un poco, porque ya yo no sé ni qué celebran, ya esto está aburrido. ¿Ah? Ya esto está aburrido, creo. Siempre lo veo a los dos. Claro que el tema tecnológico y que tiene Red Bull, al final también la capacidad de los pilotos que tiene la escudería más pegada y más hot de la Fórmula 1, ya denle en el título. Yo considero que pueden buscar del tercer lugar hacia abajo, ponerle mayor intensidad, o de repente quién queda de último. Yo creo que también para los fanáticos de la Fórmula 1 pierde un poco de pasión, o tú crees que el fanático Paola esté tranquilo de ver que el Max va volando. Definitivamente, yo creo que no. Yo siempre he sido de las partícipes de que hay que aceptar que el piloto es bueno. No podemos quejarnos de que Max gane todas las carreras cuando es un piloto que desde chiquito siempre ha estado. Desde el karting saltó a Fórmula 3, un cambio bastante brusco para el piloto, sin embargo, estuvo muy bien en las categorías. En 2015 ya saltaba a la Fórmula 1 y en 2016 ya lo tenían en Red Bull. O sea, habla mucho del rendimiento del piloto y por qué está donde debe estar. Definitivamente Max es un piloto buenísimo. La gente se ríe mucho de que, por ejemplo, apenas él sale de la carrera los fines de semana, antes de subirse al auto, se pone a jugar sim racing con sus amigos, se pone en Twitch, hace transmisiones y definitivamente queda en primeros lugares. Hasta en el sim racing queda en primeros lugares. Así que no podemos demeritar el talento del piloto. Vamos a esperar, como dice Forsyth, hasta 2026, que es cuando debe cambiar la reglamentación. 2025 todavía Red Bull quizás podría estar, todavía no sabemos, porque no podemos decir ya que un piloto va a ser bueno para el otro año cuando no hemos visto todavía ni hemos terminado esta temporada. ¿Qué pasó, Latino? ¿Qué pasó? No, no. Yo no puedo esperar tanto tiempo. Paola, 2 preguntitas directas. Ajá. 1. Si yo voy a un gran premio y supongamos yo consigo un boletito cerca así de la valla y llevo una bolsita de clavos, ¿sirve? ¿Se pincha la llanta? Puede ser. Están a meter preso. No, porque yo estoy cansado de verlo a él ahí adelante, hermano. Yo quiero otras cosas. Yo soy Team Ferrari, todos lo saben. Pero el otro año vas a ganar. Todos los años, o sea, llevamos como 3 años al hilo. Verstappen, o sea, no hay emoción, el otro año ya va el tipo ni le da que si es champaña, si le ponen vino, lo que le pongan, agua, no le interesa. Culé con Tutti Frutti. Sí, ya, da igual. Ya le da igual. Me imagino que estará cansado, tiene ese poco de trofeos tirado en la casa porque ya no le haya. Paola, espérate que me falta mi otra pregunta. Ah, ok, sí. Ya sé que. Ya la primera es no, te van a meter preso. A Paola me dijo que sí se puede. No, no se puede. Eso es ilegal. Así que sí. No se puede. Otra pregunta, ¿cuál es? Mi segunda pregunta. Tú me dices que él juega un cuestión. Yo estoy más que seguro. Ajá. Que Mario Kart no me gana. En Mario Kart no me gana. Para que tengan un norte. Va en Verstappen. Tú y yo, Mario Kart. Un versus cuando termina. Y quiero que lo subas al Twitch. No es que yo le voy a ganar y él no lo va a subir. No. Quiero que lo subas. ¿Cuál sería el próximo premio? Y o si podemos ilusionarnos
de que va a haber mayor rivalidad con Red Bull que está volando? Bueno, el que viene es el Gran Premio de China. No corremos aquí desde 2019 por temas claramente del COVID. No pudimos correr ahí, pero no te puedo decir, Forzai, que podemos tener esperanzas de tener a otro equipo ahí, lastimosamente, porque pues Red Bull tiene el carro, tiene los pilotos definitivamente, y ahora pues vemos algo diferente este año, que es Carlos Sainz, que, muchachos, hay un rumor muy, muy fuerte ahorita mismo. Me gustan los rumores. Esto me gusta, Paola. Los rumores de Paola. Esto sí, son noticias que nos gustan. No. Paola, debiste haber iniciado por ahí. El rumor de Paolo. Quería traerle con lo usual, todos los fines de semana que tenemos, que bueno, Red Bull está ahí. Una noticia de Carlos Sainz. Ajá. El rumor es que supuestamente ya ha firmado con el equipo Mercedes. Ese rumor lo tiró la persona que dijo que Hamilton se iba a Ferrari. O sea, que tiene ya, de dónde. El tipo ha pegado ya. Ya pegó una locurita. Forzai. ¿Se va Carlos Sainz? Obviamente Sainz está demostrando esta temporada que realmente tiene capacidad y que ahora pesa menos, ¿no? Que le quitaron la... ¿Será que Carlos Sainz? Sí, porque se operó y andaba por ahí que manclenco. Tiene menos peso. Sí. ¿Será que por ahí Carlos Sainz le pondrá una canción de Maelo Ruiz a Ferrari cuando se vaya? Claro, es que se dice que lo trata mal. Le va a doler, sí. Dice. Oye, Paola, yo he visto eso. Malísimo. De que él gana... Y nadie va a celebrar con él. Nadie. No le lleva nada, ni una pinta, no le lleva nada. Y a Leclerc, a diferencia de Leclerc, que todo el equipo de Ferrari, tú ves todo rojo, y tú dices, oye, pero ¿por qué a Sainz no le dan el mismo recibimiento cuando el piloto que está dando más puntos a la escudería es el español? Una consulta, ¿Hamilton de qué quedó en la carrera? Aquí tenemos la tabla. Hamilton quedó noveno. Este fin de semana nos regimos porque hubo... Lo interesante este fin de semana, porque vemos desde el tercero para abajo ahora, fue el tema de la estrategia de los neumáticos, ya que el Gran Premio de Japón degrada bastante los neumáticos, el suelo es bastante abrasivo y los desgasta bastante, y sin embargo, los que podemos decir, los equipos que tuvieron mejores estrategias en cuanto al tema de la entrada de pits, manejándonos un poquito de la estrategia de neumáticos, es cuándo entran los pilotos a pits y qué neumáticos van a poner. Como saben, tenemos neumáticos blandos, medios y duros. Esto dependiendo de cómo se hacen. Unos duran más, pero son más lentos. El medio que es parte y parte, y los más blandos que son, se supone que los más rápidos, pero se degradan mucho más rápido. Y definitivamente vemos en la tabla que los que más pudieron tener esa estrategia y supieron manejarla fueron el Red Bull, y definitivamente los Ferraris también se manejaron bien, que el año pasado y años anteriores no se manejaban bien el tema de estrategias. Ellos me llamaron. Yo le dije de que no me estuvieran cambiando esa llanta aquí donde el tipo este de la esquina. El llantero Cocobolo, no, y que reencauchá. El otro iba allá, se me quedaba medio palo en la carrera. No. Pero veo que ahí está Alonso. De abajo para arriba, segundo. Sí. Ahí no. Alonso está en sexto. Leí Hamilton. Es Alonso. Ahí está Alonso, que sigue demostrando que es su calidad. Rivas está muy contento con eso. Pero el hecho es que ver a Hamilton por ahí abajo de 9, ¿tú sigues viendo que es una buena inversión esa traerlo para Ferrari? ¿O ya se puede dudar de él como piloto? Paola, Hamilton es como poniéndolo un fichaje de fútbol, es como que te traiga Mbappé al Madrid. No lo necesita, pero te genera. Pero el detalle es que yo tengo que ver el rendimiento, y me gustaría ver a Hamilton compitiendo un poco más. Hoy por hoy, si yo fuera Ferrari, yo digo... A mí me parece que Sainz está haciendo mejor temporada que Hamilton. Entonces, como que viéndolo numéricamente, a mí no me hablen de historia, pero es que tú me estás trayendo un jugador. Un piloto. La costumbre. Tú me estás trayendo un piloto que está dando peor rendimiento que el que yo tengo. Entonces, el que Mbappé es mejor que Vinicius. Acá también hay que ver el tema de los coches. Exactamente. Exacto. ¿Viste, Forzai? ¡Déjate llevar! Y no, y el mismo Hamilton lo dice, ya estoy cansado. Este carro está... Ya el año pasado se quejaba demasiado. Entonces, pues bueno, en verdad el piloto inglés se ve bastante emocionado por entrar a Ferrari, y vamos a ver si entonces ahora se hace el swap de Hamilton a Ferrari y de Sainz a Mercedes. Vamos a ver.
Ay, echen a Leclerc. 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 No, es el niño bonito, ahí todo el mundo lo quiere. A Leclerc. Para que nos invite a tu plataforma, a los PIC, hay mucha información, hay muchos memes. Tú eras más seria la temporada pasada, Paola. Nada más hizo unirse con él. A Mequetrefe han salido un poco de memes. Yo lo disfruto. Es la que más memes tira ahora. Y me alegra mucho porque también ahí poco a poco vamos aprendiendo sobre Fórmula 1, Paola. Sí, bueno, nos pueden seguir en nuestras redes sociales como @alospits_lat. Y como ven, subimos resultados, subimos noticias, los rumores, los memes, subimos de todo. Y hasta enseñamos de Fórmula 1 para los que quieran empezar en este deporte. Estamos subiendo junto a los mequetrefes ahí unas cápsulas en las que enseñamos de Fórmula 1 para los que definitivamente para quieran aprender. Cápsulas mequetrefes para los mequetrefes. Así que así mismo. Tenemos el reto, vamos a ver cómo involucramos a Tigo Sport. Vamos a hacer el gran premio Tigo Sport, papá. ¿Aquí en Panamá? Para que patrocine. No, pero es de carro, de car. ¿De karting? De car, car, así vamos. ¿De karting o de fórmula? No, de karting, entre nosotros. Ok, de karting. Nosotros, ya. Le puse el nombre rimbombante, pero es claro. Para todos los mequetrefes, hay tiempo, flow, for flow Mario Kart. Mario Kart. Yo sería Don King Kong, iría ya para invertir en el disfraz. Pero vamos a hacerlo, el gran premio Tigo Sport. Atención, Tigo Sport, firmen eso y vamos a hacer eso. Que no eso. Se lleven la idea. Ya que sí, ya la veré, te lo digo. Más tarde te la cuento. Señores, vamos a un cambio y regresamos con más Mequetrefe del Deporte. Regresamos con más de Mequetrefes del Deporte Radio. Dale, check. Willy. Willy alcalde. Para la City. Willy alcalde. Para la City. El cambio para la City. Pa' que la bella también viva perrito. Willy. Y se suma Casis. Decora mi gente. Está el cambio pa' ti. El cambio pa' toda la City. La City pa' Cora, Juan Diego Salillo, sumando comercio y cultura, Frencillo. A cambiar la ciudad, con Willy Casis vamos a mejorar. Willy y Casis, el cambio pa' los 26 corregimientos de la City. Vota 4, Rómulo, presidente. Anuncio político pagado por Cambio Democrático. Dale, check. Willy. Willy alcalde. Para la City. Para la City, pa' que la bella también viva perrito. Willy. Y se suma Casis, decora mi gente, está el cambio pa' ti. El cambio pa' toda la City. La City pa' Cora, Juan Diego Salillo, sumando comercio y cultura, Frencillo. A cambiar la ciudad, con Willy Casis vamos a mejorar. Willy, alcalde, Casis, vicealcalde. Anuncio político pagado por Guillermo Bermúdez. Nunca estuve a favor de ese contrato. Soy un político diferente que piensa en la gente. Les prometo que yo no voy a robar. Este show ya te lo conoces. Mejor ven al FAE Panamá. 20 años con lo mejor del teatro y la danza del mundo. Del 16 al 21 de abril. El Festival Internacional de Artes Escénicas. Consigue tus boletos en tustiquetes.com. En el FAE si vas a pasarla bien. Invita Fundación FAE y esta emisora. Estamos de vuelta con Mequetrefes del Deporte Radio. We'll be right back.
Estamos de vuelta. Gracias a todos por sintonizar. Mequetrefe del Deporte en Tigo Sport y también desde los estudios de Choc Multimedia. Usted sintoniza en Choc Radio. Señor Miguel, así como noticia, sé que no le va a alegrar mucho. Hoy el Rey King visita México. Hoy Messi va a tratar de salvar el negocio de CONCACAF. Hoy Messi visita Monterrey con todo el escuadrón español, o el escuadrón catalán sería en este caso, para asaltar el Monterrey de México en lo que es la Conca Champions. Señor Miguel Latif, The King está en México. Dice que tuvieron que poner 20,000 policías nada más para cuidar a Messi. ¿En serio? Esa es noticia, hermano. ¿Esa es la noticia? ¿Cuál es el dolor? Se perdieron la semana pasada. ¿Cuál es el dolor con el campeón del mundo? Juega Suárez, juega Buqué, juega Jordi Alba. ¡El Miami, papá! Yo pensé que me ibas a hablar de la expulsión. Miren esa belleza. Miren injusta. Eso, miren. No. Que se hizo sobre la cabra, el verdadero rey, Cristiano Ronaldo. No, hermano, estamos hablando de torneo serio, irresponsable. Ahí está Messi. ¿Es un torneo serio? Con Luis Suárez. ¿Cuándo tú pudiste ver en CONCACAF, señores? Hoy por hoy CONCACAF tiene a estos dos. Mira, busqué, todos ellos están en CONCACAF, están en México, están en Monterrey, allá donde va a ser estadio mundialista. Hoy tienen que vencer un 3-2, 2-1. 3-2, 2-1. Sí. 2-1. 2-1. 2-1. 2-1. 2-1. Yo confío en Messi. Y confío. ¿Desde cuándo te vendiste? No, confío en el negocio. Si Messi, tú lo escuchó a alguien llamar. No hay show. Puedes imaginar que a Messi me lo eliminen ya. Bueno, brother. Se van todos los de la generación del TikTok, que son los que están ahí pendientes. No pasará. Messi tiene que seguir en el torneo, señores. Mira, ya lo decíamos. Ajá. Por lo civil o por lo criminal. O por lo penal. O por lo penal. Harán que Messi, sobre todo por lo penal. Pero vamos a ver Monterrey. Harán que Messi pase. Y sobre todo Monterrey tiene una motivación porque el otro equipo de Monterrey, donde juega Guiñac Tigres, eliminado, ¿sí? Pasó Columbus Crew. Ahí Rigo no tuiteó, ahí no dijo nada. Ahí está Tigres eliminado. El que más le tira a la MLS, calladito, tiene 2 semanas escondido. Ahí está. Vamos a ver qué pasa con hoy. Pero con todo respeto y cariño que le tengo a Messi, a mí me interesa mis panameños. Yo estoy interesado en mis niños. Mis panameños. Atención, Perú. Atención, Perú. Ya la semana pasada tuvimos que llevarlos a la luz, encaminarlos porque se malocaron. Sí. Espero que esta semana no vuelva a suceder. Sí. ¿Sabes quién juega hoy, Forsyth? Claro. Hoy juega... Ay, nuestro defendido. El más grande de Perú. Juega Alianza Lima. Según los fanáticos de Alianza de Lima. Estuve monitoreando el partido de ayer entre el Flu y sobre todo el equipo de Chile en la Colo-Colo. Colo-Colo, ahí estuvo viendo, quedó 2-1, partido de Roja y demás. Hoy nos toca Cerro Porteño y evidentemente yo deseo que el gran Cecilio Waterman, hombre que le han pedido perdón en Perú, hombre de la entrega, yo quisiera como para sellar y acabar por fin la discusión. Quisiera yo que Cecilio Waterman hoy haga un doblete a los paraguayos de Cerro Porteño. Giovanni Ramos, tú estás bien, tú estás good. Nadie se mete contigo, Giovanni Ramos, porque la gente aprendió de ti. Pero Cecilio, don Cecilio, es tu momento, Cecilio. No podemos fallar. Prefiero un bombazo, pero no la pongas colocada, Cecilio. Porque tu entrega y tu trabajo merecen un gol. Sí. Hoy le damos esos 300,000. ¿Cuánto es? 300,000. Los 300,000, sí, dicen que 300,000 dólares. Vale una victoria. Vale una victoria, Alianza Lima. Tienen añales que no lo cobran, pero Cecilio tiene la culpa que no lo cobran. Hoy Cecilio Waterman le va a meter los 300,000. Ahí a la cuenta de una vez. Ahí a la cuenta, porque hoy creemos que le podemos ganar a Cerro Porteño. Jugamos en Paraguay, 7 de la noche. Ajá. Gilberto, 7 de la noche. Atención, Mequetrefes. Jugamos en Paraguay. Mañana. 9 de la noche vamos en vivo. Sí, 9 de la noche. Termina el partido. En vivo. De una vez. Sí. Y mañana juega nuestro querido Luis Manoto Mejía, pero de eso hablamos mañana. Tenemos tiempo. Libertadores, tenemos los panameños y la verdad. Cecilio y Giovanni. Atención a todo el mundo. ¡Corra! Vaya al Instagram, Mequetrefe del Deporte. Conseguimos unos premios gracias a un patrocinador. ¡Corra al Instagram, Mequetrefe del Deporte! Allá lo va a esperar
Marcos López, conocido como The Weapon Lethal. ¿Cómo es la cosa? The Secret Weapon. The Lethal Weapon. No, The Secret Weapon. Ah, ahora es el arma secreta. Sí, siempre ha sido el arma secreta. Gente, nos vemos el día de mañana aquí. ¡Aquí! ¿Qué hora? 11 de la mañana en Mequetrefe del Deporte. Chao. Hasta aquí, Mequetrefes del Deporte. Te esperamos en nuestra próxima edición. Dale, check. Prepárate para la experiencia deportiva más emocionante.